Yo creo que la identidad de una persona no surge de un día para otro, se va construyendo, uno va creciendo. Y claro, en la niñez probablemente es cuando la identidad de uno está más diluida. Uno forma parte de un grupo familiar, es parte de sus padres, de sus profesores, en fin. Cuando uno empieza a tomar sus primeras decisiones que tienen que ver con el destino personal, probablemente cuando uno entra a la universidad. Yo salí del colegio a los 17 años, entré a la universidad y ahí fueron mis primeras decisiones de las cuales me empecé a ser responsable. Para mí fue muy marcador, diría yo, la universidad, en el sentido de lo que iba a ser el resto de mis días. Coincidió con un momento en que Chile, estoy hablando de mediados de la década del 60, yo entré a la universidad en el año 65, estaba en un proceso muy fuerte que terminó en el año 63 en una situación muy de quiebre institucional, pero todo ese periodo, que es el periodo desde que yo salgo hasta que prácticamente me caso, estudio en el extranjero, tengo distintas experiencias, yo diría que es en ese minuto donde uno va por primera vez tomando decisiones respecto de lo que quiere hacer uno con su propia vida. Lo que uno va haciendo es parte de lo que uno va haciendo. Y eso va quizás diseñando los rasgos de la identidad de uno, como persona, como en su relación con la sociedad y por lo tanto un camino de trabajo y mi opción, por ejemplo, por el servicio público, por la actividad académica, más tarde por la actividad política, mi opción de vida familiar, mis actividades en el ámbito de las cosas que me gusta hacer, como leer, oír música o la actividad deportiva. Son todas cosas que van, de alguna manera, generando lo que es la propia personalidad. A mí siempre me preocupaba esto de tener un compromiso y jugársela por las cosas que uno creía, para luego después dejarse llevar por el mundo, ¿eh? Por otros caminos, por lo más fácil, por lo más cómodo, por lo que fuera más rentable o más lucrativo. No, yo creo haber ido definiendo un camino en que los pasos que he ido dando, aunque hayan sido en distintos escenarios, reflejan la misma decisión interior. Son confirmación de la vocación que empecé a descubrir y que he ido confirmando. Yo cuando miro a mis hijos, y uno piensa cuánto hay de mi señora y de su familia, cuánto hay de mí y de mis antepasados, en fin. Y la verdad es que es difícil identificar. A mí me cuesta hacerlo en mis hijos que los miro, me cuesta verlo en mis padres. Mi padre era un hombre muy trabajador, le gustaba su profesión, era esencialmente abogado. Pero tenía una dimensión académica que la ejerció durante toda su vida y también, yo diría, quizás una frustración, el servicio público. Le habría gustado probablemente haber tenido experiencia en el servicio público, pero fue mucho más fuerte su trabajo profesional. Él era un muy buen abogado, un muy trabajador, que le fue al final incompatible, porque dedicarse al servicio público implica dedicarle horas de tiempo a actividades que se van dando en horarios que de alguna manera son incompatibles o con la profesión o con la familia. Y esas dos fueron las grandes decisiones de mi padre. Por lo tanto, yo diría que algunas afinidades se dan por ahí, digamos, ¿no? Ahora, mi papá era abogado y yo no, a pesar de que tengo la misma profesión, porque él era realmente un hombre mentalizado jurídicamente. Yo creo que ser más humanista, más abierto a otras expresiones. Pero a Dios gracias estudié leyes porque para todo el trabajo parlamentario me ha resultado realmente espectacular. A veces incluso me habría gustado haber ejercido un poco más para haber tenido experiencia práctica, me habría sido muy útil en esta etapa de mi vida parlamentaria. El matrimonio de mis padres fue bendecido por el padre Hurtado y él pertenecía a un grupo, Duquin Altum, que tenía una visión muy religiosa de toda su actividad y creo que eso le dio mucho sentido a su vida. Quizás parte de eso
también ha estado en mi proyección de vida, porque al final, cuando yo opto por la vocación de servicio, lo hago porque corresponde, más que una opción política, a una opción que refleja una visión más espiritual, más trascendental en cierto sentido, que se expresa un día en la universidad, otro día en el ámbito del periodismo y otro día en la política, y quizás en esta última con mucha pasión y con mucha dedicación, pero que tiene al final una explicación en esta visión más de cómo se integra uno, ¿no? El compromiso de uno al final con la gente, el servicio público, el servicio a los demás, por una mirada al final de raíz espiritual. Quizás algo de eso lo vi o lo leí en mi padre. Yo en mi madre lo único que veo son virtudes, ¿no? Es una mujer muy generosa, mucha bondad, y que ha hecho su vida en torno a los demás y particularmente en torno a sus hijos. Es muy buena, es muy paciente, no se enoja nunca. Está siempre no pretendiendo ser la primera figura, la primera persona, no pretendo robar cámara. Es como en ese sentido más callada, más silenciosa. Son demasiado positivos y buenos sus rasgos como para pensar que yo los he heredado. Ojalá que tenga un porcentaje pequeño de esas tremendas características de mi madre. Al final, uno hace una receta con ingredientes que va tomando de distintos lados. Así es que quiero decir con eso que soy el responsable, el autor de mis propios errores, de mis propias decisiones. No quiero endosárselas a nadie. Pero ciertamente he aprendido y he mirado y he leído en otras personas testimonios de vida o caminos que me han influido, ciertamente. Yo estudié en St. George y me tocó conocer a hombres muy notables ahí, como el padre Whelan, entre otros que, creo yo, fueron como un aperitivo a lo que venía, porque claro, uno es muy niño, entonces no sabe cuánto eso lo influye. Uno empieza a reconocer después en la universidad, en mi caso, el testimonio de muchos grandes hombres que conocí, por ejemplo, Jaime Izaguirre, Juan de Dios Vial Correa, que eran todos mayores y que tuve distintos grados de vinculación, pero creo yo que su manera de ser, su sabiduría, su espiritualidad, su compromiso con Chile o con la ciencia o con causas mayores, me resultaron siempre muy, muy formativas, muy aleccionadoras. Jaime Guzmán, ciertamente yo reconozco en él mucha influencia, mucha ayuda para poder tomar caminos y decisiones. Con Jaime hicimos mucho juntos, yo lo conocí cuando entré a la universidad y trabajamos juntos en el movimiento gremial y en muchas otras cosas. Él tomó desde el principio un camino y una opción política, a pesar de tener una profunda vocación religiosa. Pero en ese primer camino político yo no lo acompañé, no participé de muchas de sus acciones, pero sí trabajamos en otra. Yo hice una revista que se llamaba Realidad, fui presidente de un instituto para la sociedad libre, que lo hicimos antes de que se estructuraran los partidos o los movimientos políticos que hizo Jaime en vida. En eso nos trabajamos juntos. No sé, probablemente testimonios leídos durante mucho tiempo, leí muchas biografías de mucha gente. Tal vez eso también puede haber influido. También uno va aprendiendo, así como profesor, uno aprende de los alumnos, ¿no? Eso ha sido muy útil, estar en la universidad durante muchos años, viendo y oyendo a generaciones. Mantiene vivo el espíritu original y aprende por dónde van las cosas que uno quiere. También yo diría que en mi casa, en el hogar que yo he formado, ha sido muy importante mi señora y mis hijos.
amigos de mi generación. En fin, es difícil definir un solo espacio, pero yo creo que ahí reconozco muchas de mis raíces. Yo en cierta medida he procurado cultivar la vida interior, y por eso es que siempre me ha acompañado no solo la lectura, sino que también la música. Siempre pienso que me encanta la música popular, los Beatles, hoy día otras expresiones, YouTube, música popular o música de raíces más folclóricas. En mis tiempos propios, siempre he estado acompañado de la música más típicamente llamada clásica. Yo era mal lector hasta que en el colegio descubrí la biblioteca del colegio y un cura que la manejaba. Y en un año yo creo haber leído mucha literatura, que fue muy importante. Fue cuando leí a Morris West, a Gilbert Cesbron, por nombrar algunos de los novelistas que recuerdo de esa época. Fue fundamentalmente novela. Y eso creo fue importante porque, por ejemplo, la lectura de Tolstoy es una literatura de mucha sensibilidad, con carácter existencial, pero social a la vez. Después ya en la universidad, quizás me intelectualicé, entre comillas, un poco más y dejé de leer en parte la literatura y retomé más bien los ensayos. Ensayos en el ámbito ni tanto jurídico, pero de ciencias políticas, de historia. Y esa etapa dura un tiempo importante y la complemento luego con biografía. No sé, buscando personajes atrayentes de distinta índole. Un día podía ser Gandhi, otro podía ser un autor, un creador, un compositor musical, o personas que iban surgiendo y que me parecían atrayentes, o libros sobre personas. Por ejemplo, Alejandro Magno, recuerdo ahora que está dando moda su película, figuras de ese tipo, sin mucho criterio, más bien atraído por algún tipo de personalidad o algo semejante. Pero ya desde hace un buen tiempo, mi principal lectura, quizás a veces matizada por alguna biografía, es la literatura. Y trato de leer a Marcela Serrano, a Roberto Ampuero. Me gusta Diego Maquieira, lo que estén escribiendo los principales novelistas chilenos. Bueno, yo diría que fundamentalmente Beethoven, Mozart, Brahms, Bach, como núcleo principal. Un tiempo que me gustaba mucho el barroco, Vivaldi, Corelli. La ópera me gusta, por ejemplo, pero no para oírla, me gusta ir a la ópera. Pero para esto, yo diría que en ese ámbito me gusta la pintura, me gusta verla en museos y en la casa lo que puedo. Tengo cosas muy modestas, pero tengo puros originales de distintas expresiones, por cierto, chilenos, y tampoco las mejores expresiones de Amas. Tengo la suerte de que mi señora era sobrina de una gran pintora, como es Juana Lecaro, así que tengo mucha facilidad de decir que tengo originales porque mi señora heredó muchos cuadros de la Juanita, así que de repente se encuentran con algo de Gonzalo Cienfuegos, de Jamín Lira. Para mí la estética es algo importante, digamos, y por eso le encuentro mucho sentido el tenerla de distintas formas, ¿no? de vivirlas en mi vida diaria.
A ver, yo estudié en Londres. Y Londres es ciertamente una ciudad impresionante, irreductible, una ciudad señorial, con presencia, con carácter, con variedad. Quizás es más lindo París, pero como impresión personal yo diría que Londres es una ciudad que a mí me fascina. Otra ciudad que la encuentro soñada es Estambul. Estambul es una cosa fuera de serie, fuera de serie. Sus combinaciones, sus contradicciones, la silueta de la ciudad con sus cúpulas, con sus minaretes, los atardeceres junto al Bósforo, ¿no? Un mar maravilloso, azul intenso, con una ciudad que también es azulina, de colores, ¿no? Contrasta con siluetas, con realmente Estambul, además con sus mercados llenos de variedades, el oriente que entra al occidente, es realmente una cosa muy, muy bonita. Como ciudad yo diría que Bangkok también es muy atractiva. Ese río que la atraviesa y que se introduce en la ciudad, una ciudad como grande, con esta cosa exótica que tiene el mundo oriental, no dominada, no en esa mayor racionalidad de Occidente. Es también una ciudad de la que tengo recuerdos así fascinantes. Cuando uno dice, ¿a qué ciudades me gustaría ir? Digamos, son muchas, por cierto, pero yo diría que por ahí hay algunas que me traen buenos recuerdos. No encuentro, por ejemplo, particularmente atractivo Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad muy grande, muy, muy sucia. Ni el encanto brasileño logra tapar sus problemas, sus defectos. Lo importante en una persona es precisamente que sea atractiva. En una mujer, por ejemplo, claro, la primera mirada es como una mirada exterior, su belleza, su cara, sus ojos, sus manos. Pero al final, en una mujer, es su atractivo. Y su atractivo no es su belleza física necesariamente. Puede ser su belleza física, puede ser una mirada, pero puede ser también su agudeza, su carácter, su originalidad, su alegría, su modo de ser, su simpatía, lo que al final atrae. Tiene que ver, por cierto, con las afinidades, ¿no? Algunas personas se sentirán más atraídas por algo que otras. Pero eso es lo que yo diría, uno busca en otra persona. ¿Qué es eso que atrae? ¿Qué es esa afinidad que a uno le despierta interés, que lo motiva, que lo acerca, que lo alegra, que lo entusiasma, que le llena la vida? Y tiene que ver también con la inteligencia, creo yo, ¿no? Que todo este conjunto esté también acompañado de sentimientos, de bondad, de generosidad, de humildad, de alegría, con inteligencia. A mí me molesta mucho la prepotencia, la soberbia, esa cosa que algunas personas tienen aplastadora, ¿no? De imponerse, ¿no? En fin, creo que eso es una cosa que hace muy difícil la convivencia. Me molesta la deslealtad. Creo yo que en la vida uno sufre demasiados desengaños de personas y empieza a aprender el valor de la lealtad, el valor de la fidelidad, el valor de que una relación de amigo, una relación profesional, por cierto, una relación de pareja con mayor razón, la lealtad es demasiado esencial, porque es lo que permite generar al final la confianza entre dos personas en cualquier tipo de vinculación o relación que ésta sea. La envidia me parece también un elemento molesto, y este elemento que va ligado a la envidia, el querer ser lo que uno no es, o el querer aparentar lo que uno no es, que también hace que las personas se distorsionen y no tengan una verdadera identidad o personalidad, porque siempre quieren ser algo distinto. He aprendido, por ejemplo, a querer mucho a la gente más humilde del campo.
porque son tan notablemente auténticos. Por supuesto que quieren tener una mejor calidad de vida, quieren tener mejores ingresos, pero no dan la vida por eso, dan la vida por vivir bien. Son muy serios en su trabajo, no están rompiéndose todo el día por tener, algún auto distinto, algún objeto diferente. No, si lo hacen es por tener una vida con su familia, con su gente, con sus amigos, distinta. Entonces uno va valorando eso y por lo tanto a veces uno se encuentra con contraste. Me llama por ejemplo la atención cuando entro a una escuela del sector rural o cuando visito una escuela del sector urbano, porque son dos comportamientos distintos. En los sectores urbanos son los niños, los jóvenes, mucho más tranquilos, más deferentes, más respetuosos, sin malicia y con mucho interés en saber quién eres tú, qué haces, por qué estás ahí, por oírte. Cuando uno entra a una escuela, a un liceo de un sector urbano, hay como una cierta dificultad, uno siente una indiferencia o entonces claro, tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de entender hoy día nuestra asociación, nuestra relación. Al final la autenticidad, en el estilo arquitectónico, ya que lo hablo un arquitecto, a mí el románico me produce mucha identidad, porque ya los estilos posteriores, el gótico, el renacentista, el barroco, y, en fin, son todos como muy llenos de cosas, llenos de recovecos, y eso al final, que tiene su cierta belleza, su cierta estética, pierde como lo esencial, la solidez de lo original, de lo auténtico, de lo básico. Y yo soy una persona, diría yo, bastante tranquila, reflexiva, con vida interior, pero que me toca actuar en la vida pública y por lo tanto tengo que estar enfrentando escenarios muy variados. Cuando uno tiene tiempo, se encuentra consigo mismo, con más facilidad. Y en el tiempo que nos toca vivir, en la época que nos toca vivir, quizás la ausencia de tiempo hace que la gente tenga poco tiempo para estar consigo mismo. Yo diría que esta es una dimensión que cada día me afecta más, porque en los últimos años, esta actividad parlamentaria, esto de estar y vivir mi región, mi circunscripción, estar en Linares, en Cauquenes, en San Javier, en Longaví, y recorriendo de un lado a otro, de tener la actividad parlamentaria en Valparaíso, donde tengo una elevadísima asistencia y me gusta estar en las comisiones, en la sala. Y luego estar en Santiago. Mi familia vive en Santiago porque mis hijos trabajan y estudian en Santiago. Lo mismo ocurre con mi mujer. Entonces, es una vida demasiado agitada en donde no hay mucho tiempo. Y eso hace que la actividad que yo desarrollo sea al final muy solitaria, porque corriendo de un lado a otro, el trabajo que uno hace por su gente, por sus ideas, por su proyecto político, lo hace muy solo, porque tiene que estar corriendo de un lado a otro. A veces me preguntan, ¿dónde trabaja usted? Al final, el lugar donde más estoy yo es en mi auto, porque es parte sustancial del tiempo que yo tengo. Lo hago para trasladarme de un lado a otro. Cuando uno ve que hay gente que tiene muchas oportunidades, pero que la gran mayoría tiene pocas, y algunos casi ninguna. Esa visión, ese individualismo me preocupa, porque ha sido un obstáculo para que Chile tenga una visión más solidaria y logre construir un país distinto. Me preocupa, quizás como efecto de esta cultura mediática, de esta obsesión por los medios de comunicación, una cierta de vulgaridad que se ha instalado, porque los propios medios de comunicación, nosotros los líderes de opinión, estamos
por contentar, por satisfacer los instintos básicos de la mayor cantidad de gente, yéndonos por el camino simple. Esta farandulización de que hablamos, al final es porque busca lo que está en la superficie de las cosas, olvidándose de principios, de valores, y dejándose llevar por lo que es más común, lo más simple, lo más vulgar. Una cosa muy distinta y más profunda es el servicio a la gente. Eso tiene un valor, y preocuparse por la gente ahí tiene sentido. Pero es por lo que tiene validez y sentido, ¿no? Por lo que imprime carácter. No por esta cosa un poco peleidosa que hace que al final perdamos sentido y no tengamos muy claro el horizonte. Al final creo yo que la felicidad es la paz interior, es la tranquilidad consigo mismo, que se logra probablemente con alguna suerte de coherencia entre lo que uno hace, entre lo que uno dice, con lo que uno es. En encontrarle sentido a lo que hace. Mucha gente piensa que la única manera de ser feliz es haciendo lo que uno quiere. Yo creo que al final uno tiene que querer lo que hace. Porque al final la vida te va llevando por caminos que no son quizás a lo mejor los que uno había diseñado fría y calculadamente. Por eso uno tiene que amar lo que hace. Y creo yo que en ese tipo de situaciones va encontrando sus propias respuestas. Y por eso es muy importante el cultivo de ciertos aspectos, ¿no? El cultivo de la amistad, el cultivo de una vida espiritual. Sumado a querer lo que uno hace, creo yo que pueden darle sentido a la vida, encontrar esa paz y acercarse a algo que podría llamarse felicidad. Soy más introvertido que otros que son más alegres y que necesitan y viven la vida social muy intensamente. Pero espero que me vean como soy. Porque la amistad tiene esa particularidad. Uno es amigo con una persona no porque tiene puras virtudes, porque si no uno no tendría amigos. Todas las personas tenemos virtudes y defectos, ¿no? Tenemos nuestros lados, nuestra fortaleza, pero también nuestras debilidades. Y yo espero que, así como uno aprecie y quiere a otra persona como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades, espero que también me valoren por aquellas virtudes que pueda tener, pero también que me acepten con mis modestas pero sostenidas debilidades y defectos. Y, en fin, como decía Jaime Isaguirre, decía que uno cuando se confesaba siempre los mismos pecados, porque uno tenía unos ciertos pecados favoritos. Bueno, eso en cierto sentido refleja que uno tiene ciertas virtudes que son quizás las que resaltan en cada persona, pero también su lado, sus defectos, sus debilidades también, que son parte del lado oscuro de la fuerza. Cuando yo empecé en la actividad política y quizás en un momento de oposición y sin mucha experiencia, generé, yo recuerdo, algunos anticuerpos y algunas distancias, porque quizás no entendían mucho lo que yo estaba haciendo y quizás yo mismo tampoco me daba a entender bien. Con el tiempo, con la madurez, y yo diría ahora la presidencia del Senado, que me ha ayudado también a mirar con una mayor distancia las posturas políticas, las mías incluidas, veo que hay mucho que aprender del adversario, mucho que respetar del que piensa distinto a uno. Y quizás en esa madurez, en esa visión con alguna altura, pensando que, claro, hacia el final, cuando uno viaja y le hablan de Chile, no le hablan del Chile de este lado, del Chile del otro lado, le hablan de Chile como una unidad. Y yo siento cada día más real esa unidad. Y por lo tanto, miro de una manera distinta. Y quizás en ese sentido, he sentido el aprecio de muchos que han sido muy generosos en sus expresiones conmigo, más allá de sus posturas políticas.
Así que tal vez haya también momentos en donde la apreciación sea mayor o menor, y también tiene que ver con cuánto a uno lo conocen en lo que uno es. Porque no solamente en política, en general, en las relaciones humanas y en las opiniones que tenemos unos de otros, nos dejamos llevar muy frecuentemente por nuestros prejuicios, por imágenes preconcebidas de otros. Una persona que no me conocía, que había estado conmigo y que me vio en un minuto dado en otro escenario, que me estaba riendo, que estaba, como diciendo, yo lo veía a usted como una persona tan seria. Bueno, claro, las actividades que hago son en general actividades serias, digamos, ¿eh? No estoy en el cuento, en el chiste, en la farándula, ni tampoco puedo aparentar una personalidad que no tengo. Pero eso no significa que uno no, que carezca de sentido del humor, que no se pueda reír, que pueda estar en conversaciones de cualquier tema, o estar jugando con un niño o haciendo deporte, lo cual genera una relación con las personas también diferente. Si uno rompe esos prejuicios, empieza a descubrir valores en las personas que son muy importantes. Ojalá que mis adversarios me puedan conocer como soy, más allá de los prejuicios, y también de nuevo que acepten los problemas, los errores y las debilidades que uno tiene. Como decía un amigo mío, él imaginaba el cielo como el Estadio Nacional, en donde se jugaba la final más importante de fútbol del mundo. Entonces, estar en el cielo era entrar al estadio. Estar en el infierno era quedarse afuera, digamos, no poder acceder a eso. Sufrir, digamos, de que los otros estaban pasando a lo salvaje y afuera, imposibilitado. Ahora, adentro hay distintos lugares. Está en el Estadio Nacional, por ejemplo, está Pacífico, y están en algunos lugares preferenciales, está la tribuna presidencial. Pero hay también Galucha, y en Galucha además diagonal, bien arriba, en que se ve poco y distante, pero estás adentro. Entonces, claro, cuando uno llega a eso, lo primero no es haber entrado, porque voy a ver el partido. Y después, bueno, que Dios me perdone y me haga parte de esa vida de verdadera y entera felicidad.